Mis amigos, ¿cómo están? Continuamos en esta bonita aventura. Por acá nos encontramos ahora por el Valle de San Rafael. Por acá, en cerquita de la frontera, muy cerquita de la frontera. Aquí ahorita vamos a mirar el muro fronterizo. Y llegamos aquí, miren. Nos paramos aquí, donde está esta gigantesca cruz. Aquí como lo hicieron como un recuerdo. Aquí para Fray Marcos de Niza, dice aquí, del Valle de San Rafael, abril 12 de 1539, dice aquí. Fíjense, cuántos años lo hicieron aquí como para recordarlo. Y aquí andamos, aquí va a empezar esta aventura, esta bonita aventura, en estos valles de aquí. Una chulada, ¿no, compa Toño? No, pues no hay tantas cosas, mira uno que ni sabe que existen. Así es. Mira. Y aquí pues, aquí andamos, aquí me acompaña mi papá también. Saludos, saludos para todos, buenas tardes. Y el compa Toño, pues, seguimos en la aventura, ¿no, compa Toño? Ahí nomás. Este es otro video ya, compa Toño. No, pues hay que sacarlo mejor, hay que ir haciendo renovación mejor. Así es. Y pues por aquel ladito ya está un papalote, miren, de aquellos tiempos también, que ya no está el papalote, lo que hace que gire y que saque el agua, ya no está, ya se cayó, miren, con el tiempo, ¿no, Toño? Le pusieron una bomba, pues ya más moderno. Así es, mis amigos, aquí continuamos, está haciendo mucho viento, a ver, espero que salgan bien los audios. Así que continuamos en esta aventura, esta es la segunda parte. Por acá en la frontera. Amigos, miren qué chulada. Aquí es una escuelita, miren. Una escuelita. Miren, allá está la escuela. A mí me hubiera gustado venir a la escuela aquí, compa Toño. Está bonito aquí, ¿verdad? Una chulada, miren. Aquí también encontramos estos bonitos álamos. Miren qué grande. Unos arbolones gigantescos. Ese qué bonito está. Está bien grande ese árbol. Es un pueblo chico aquí, y ahí, de aquel ladito, está el muro fronterizo, como les digo. ¿Cómo se ve, Toño? Miren, chavalones, qué bonito árbol, ¿no? Pegan una abrazada, compa Toño, nomás para que vean la... Mira, para nomás para verlo. Dame la mano. Lo ancho del árbol. Mira, y no alcanzan. Y no alcanzan a abrazarlo, ¿no? No, ni a la mitad. Mira. A ver, compa, pon la mano ahí donde dejaste la derecha, compa. Mira. Pon la mano donde dejaste la derecha. Voy a agarrar la otra aquí. Así lo alcanzamos a abrazar. Sí, apenas unos cuatro. Unos cuatro personas lo abrazan. Este arbolote, miren qué bonito. Una chulada, miren. Grandísimo el álamo. Y aquí, como les digo, es una escuelita. Los Shell se llama aquí. Ah, yo no sé, así dice, no sé cómo se pronuncia, pero... Los Shell. Una chulada. Sí. Aquí, mira. Mira, Toño, aquí se sientan. Y ahí una alumbradita ahí. La noche aquí, mira. A guitarrear aquí. ¿Qué estás haciendo, no? Vámonos. Seguimos avanzando, miren. Ya empezamos a mirar cosas nuevas. Me vine por acá. Esta escuela es un museo. Es un museo, miren. Aquí está. Ahorita voy a voltear la cámara. Pero aquí está donde la repararon, apa. La repararon la escuela, por eso se mira así como que sí la usan. Pero es un museo ahora, la escuela. Oh, fuera que es. Sí, allá dice, mira. Sí, hace muchos años. Entonces aquí lo hicieron como para que la gente venga y mire cómo era antes y todo. Fue una escuela esto. Y aquí descansan, ¿no? Sí, aquí vienen y pasan el rato. Para la gente que viene y visita aquí. Aquí hay gente de aquellos años. Toño, esta escuela... La arreglaron, es un museo. Porque ya dice lo que quiera venir a tiene que firmar ahí que... Sí, ahorita le vamos a firmar ahí que vinimos. Ellos hacen un balance, cuánta gente
¿Ha venido? Ha venido a ver esto. Sí, voy a voltear el teléfono. Mira, papá, así estaba la escuela, mira. O sea que la escuela esta estaba, ya estaba pues muy destruida, mira. Y la fueron arreglando la gente de aquí, mira. Yo creo que hicieron un proyecto de arreglarla. Y la fueron arreglando, mira. Aquí donde andan, mira, reparándola. Por eso se mira tan entera, mira. Yo pensé que funcionaba. ¿Y esta cuando estaba vieja? Ando diciendo cosas que no sé. Mira cuando estaba, cuando la inauguraron, yo creo, mira. ¿La primera vez? Ajá, mira, aquí toda la gente. Aquí hay fotos de toda la gente que ayudó para reparar esta escuela. Una disculpa, mis amigos, ahí pues muchas veces uno nomás dice lo que mira, pero no investigamos bien. Así que ya nos miramos. Dije yo, a lo mejor aquí vienen los niños al recreo y todo, pero sí parece, ¿no, Toño? Mira, era el camión de la escuela. El camión de la escuela de antes, mira. Míralos. Ahí va el chofer. El chofer, y mira. Pues somos aquí, tú traes eso. Míralos. De aquellos tiempos. Dos años. Esta señora fue. ¿Esta que era profesora? La maestra, yo creo. Carolina Llanos, Antonio de la Osa. De 1856, 1938, mira. No, los 1800. Mira, el ganado que tenían aquí, mira, en aquellos tiempos. El tipo de ganado que había. San Rafael. Fíjate. San Rafael Ranch, mira. Qué bonito el rancho este, mira. Una chulada, mira. ¿Cómo la ves, Toño? Hasta chimenea tienen aquí. Oye, este artista, ¿qué era? Una chimenea. Yo creo que sí, ¿no? Y a lo mejor es un artista, mira. Porque mira el ranchón. Mira, qué bonito aquí. Las praderas de aquí. Los valles, mira, qué bonito. Sí, así es. Qué bonito, ¿no? Ranchote, con ganado. Mira, este sí es nueces. Este es un árbol de nogal, son nueces. Y pues así quedó, mis amigos, miren, así quedó ya reparada la escuelita. Mira. Todavía conserva las láminas viejas, miren. Por eso están los pupitres viejos ahí, ahora entiendo. Están los pupitres todavía de hace muchísimos tiempos. Mira. Qué chulada, mis amigos, encontrarnos con todos estos bonitos recuerdos de hace muchísimo tiempo. Bueno, aquí en este lado nos encontramos con los columpios de los niños, miren. Aquí donde jugaban ellos antes. Así quedó reparada la escuela. Pintadita, sus puertitas pintaditas. Un gran trabajo, la verdad. Felicidades a todas las personas que participaron en esta buena obra, pues, de reparar otra vez esta escuela y dejarla así y conservar el recuerdo de aquellos bonitos tiempos. Imagínense, los niños, qué felicidad, ¿verdad? Venir aquí a la escuela, salir al recreo y mirar estos campos y todo. ¿Cuántos niños no correrían por aquí? ¿Cuántos niños no jugarían aquí en este terreno, en el campo? Una chulada, la verdad. Gracias. Gracias por seguirnos acompañando en este bonito video. Y seguimos a Pan la Aventura. Oye, qué bonito. Qué suave está la escuela. Una chulada. Tienen los pupitres ahí muy antiguos, pero en buenas condiciones todavía. Sí, pues lo tienen. Es un recuerdo ya para nomás. Para la gente que viene, pues viene a ver, de visita. Se transporta en el tiempo y, sí, y mire cómo estaba todo antes. Y está todo bien protegido, porque miren, ahí arriba está la cámara. Ahí vamos a salir en las fotos allí o videos de por acá. Porque cuidan mucho estos lugares. Y qué bueno que los cuidan, porque hay mucha gente que hace mucho daño. Y que no respeta y no conserva estos bonitos lugares. ¿Verdad, compa Toño? No, pues me impresiona a mí esto. ¿Dónde vas a ver que iba a existir algo tan bonito en el monte? Bien lejos de la sociedad, ¿no, compa Toño?
Y como les digo, compa Toño, allá atrás de Calomita, sí, ya está la frontera, el muro fronterizo. ¿Cuántos chamacos vendrían a la escuela aquí? De los ranchos, las rancherías. Mira qué bonito. Sí, de 1800, compa Toño. No, pues ya marca. Más de 200 años ya, en esta escuela. Tiene muchos recuerdos, lo que viven todavía. Sí. Imagínate el albañil que se aventó esta escuela, compa Toño. No, ¿tú pues que le entiendes a la albañilería? La piedra está mal pegada ya. Vamos a reclamar, amigo, porque era la que un tope aquí. No, pues ya se levantó con los 200 años nomás, compa Toño. No más. Qué bonito está, qué barrio. Una chulada. ¿Te hubiera gustado venir a esta escuela, Toño? Sí, cómo no, porque aquí te concentras, pues. Eran felices los niños aquí, ¿no? Ahí nomás el camión, fíjate cómo estaba de bonito el camión. El camioncito, fíjate. ¿De qué año vería el carrito ese? Bueno, continuamos. ¿Cuántos chamacos cabrían aquí? Aquí fácil, unos 30, yo creo, 40 chamacos. Oh. Pero no creo que había tanto, Toño, en aquel tiempo. Un chamaco maldito, le pegó un repujón hasta aquí caían los pobres niños. Mira. Así es. Bueno, continuamos, compa Toño. Seguimos, amigos, en esta bonita aventura. Miren, hasta el ganado está bien tranquilo allá. A gusto, los animalitos aquí. Muy bonito paisaje todo esto, ¿no? Muy bonito paisaje. Y está muy bonita la escuelita esta. A pesar de que tiene tantos años, ya la repararon y... parece que está como si la estuvieran usando, pero no. Sí, pues yo me equivoqué. Lo primero que dije, no, esta escuela está buena, todavía está en uso. Pero ya que empezamos, que nos adentramos en ella, porque la verdad sí, al principio no me sentía confiado en entrar por el respeto, ¿verdad? A la propiedad. Aquí vamos a firmar aquí que vinimos nosotros también. Y gracias aquí, de nuevo, por acompañarnos. Así es, mis amigos, continuamos en esta aventura. Estás aquí viendo el canal del compa Carlos. Gracias, amigos. Miren, mis amigos, este letrero ahorita nos lo pasamos. Pero miren, ahí dice, respeta este lugar. Ahí está la escuelita. Qué chulada, ¿no? Ahí está la escuela. El tambo del agua, mira, de aquellos años. El tinaco del agua. Viejísimo. Aquí sembraba verduras el amigo, mira. Sembraban aquí, aquí están los pueblitos, mira. No, ya no vi. No, está ya muy abandonado, ¿no? Ya se fue, nunca. Mira. Mira, estaba muy bonito. De la osa. Mira los venaditos donde están agarrando sombra. Están agarrando sombrita. Se necesita la... Allá está la casa. Y ahí están los venados. Bueno, mis amigos, aquí venimos avanzando y miren, ese cerquito que está ahí, esa es la línea fronteriza. De ahí para allá es México y de ahí para acá es Estados Unidos. Esta es la línea fronteriza. Está haciendo mucho viento, ¿Cómo la ves, Toño? Pues te lo puedo brincar, pero ahí te van a agarrar aquí luego. Además, no me quiero ni parar aquí, Bucana, a pensar que estamos haciendo otra cosa. Continuamos, seguimos avanzando. Amigos, como les dije, hemos entrado a un paisaje diferente. Miren, qué chulada por acá. Este es un valle. Miren, está haciendo ventecito por acá. Ya cambia, es otra vegetación. De hecho, hasta otro clima, ya no está tan caliente. Y venimos buscando los berrendos, porque en estos lugares les gusta mucho andar a ellos. A ver si encontramos, si tenemos suerte de encontrar unos aquí. Miren. Qué chulada por acá, mis amigos. Seguimos, ahorita son como las 2 de la tarde más o menos.
Aquí ya el clima es un poco más fresco, no está haciendo tanto calor, bien suave. Miren, así está el valle por acá. Para allá vamos, para aquel rumbo, por allá yo creo que vamos a ir a salir a un lago que está por aquel rumbo, a ver, y tal vez por allá encontremos una parte donde podemos hacer la carnita asada que traemos ahí, para echar un taco porque ya está haciendo hambre. A ver, velos, a ver. ¿También son machos? Son machos todos. Sí, se ve, qué bonito, loco. Bueno, aquí vamos llegando, miren, aquí vamos a ir al lago por allá. Vamos a ver si encontramos ahí un lugar donde sea la carnita ahí, miren, qué chulado, qué chulada. Este lago se llama Parker Canyon Lake, se llama. Este laguito, hace tiempo vinimos a pescar truchas aquí, recuerdo. Y ahorita vamos a bajar para allá, vamos a ir a conocer ahí, para que miren ustedes y a ver si podemos hacer la carnaca. ¿Qué no? Aquí sí, no llevo balones. La cabaña esa, hay que rentar una. Ya hace hambre. ¿Una cabañita, Toño? Sí, aquí nos quedamos, mañana vamos, acabo de tiempo. El cabo que tiene permiso para hasta el lunes, Toño. Mira las cabañitas, aquí vamos llegando a lo que viene siendo el lago, miren qué bonito. Una chulada. Una chulada, compa. Si cobran, aquí llegas y pagas tú. Un día a $8, creo. Mira el asador, chavalo. Puta, con esta hambre que traigo. Mira, qué chulada. Sí, qué chulo que el asador. A ver si. Sí. No, eso vamos a hacer ahorita la carnita, ¿no? La carnaca. Vamos a ver, fíjate, Toño. ¿Esperabas que íbamos a venir a un lago, Toño? No, pues vamos a andar por la sierra. La vagancia, ¿no? Mira dónde vinimos a... ¿Dónde vinimos a llegar? ¿Dónde vinimos a llegar, compa, Toño? Vamos a ver. Mira, qué chulada. ¿Cómo la ves, Toño? ¿Rentamos una lanchita esa? No, pues... Para tierno, ¿cómo la ve, apa? No, pues la rentaremos para dar un paseíto. ¿Estás sabiendo aquí? Sí, está muy bonito. Recuerdo que cuando nos comimos acá las truchitas bien sabrosas. Vinimos, ¿no? Las truchas. Sí. Una chulada. Sí, creo que son 3 por persona. Hay truchitas aquí. Hay un barco, mira. Yo volé. Vamos a seguir avanzando, chavalos. Vamos a seguir avanzando, mis amigos. Ahí está, adelantito, vamos a la carnaca. Está haciendo mucho viento. Sí, está haciendo mucho viento. Está haciendo mucho aire, entonces. Aquí vamos a agarrar un terreno para una cabaña. Una cabañita, ¿no, Toño? Un malayón. Qué bonito. Oye, Carlos. Bueno, ya nos vamos de aquí, de este bonito lago. Carlos. Mande. Está haciendo mucho viento y mucha hambre también, ¿no? Mucha hambre. ¿Quién sacaría yo? Y seguimos en la aventura, mis amigos. Aquí vamos ahora, casi llegando aquí a Sonoita. Seguimos buscando los berrendos porque para este rumbo es donde se la llevan. Y ya son baquetones porque les gusta andar mucho entre las casas. Aquí miren qué bonito el toro de acá, que vaya. Mis amigos, aquí nos detuvimos porque ahora sí encontramos los antílopes. Voy a ver si me puedo arrimar un poquito para grabarlos. Para mostrárselos a ustedes. A ver, espero que no vayan a correr. Yo pienso que son mansitos. Aquí están adentro de este terreno, miren. Una especie diferente. A ver si lo puedo acercar, ¿eh? Miren nomás qué chulada. Ahí están acostados uno. Ahí están unos y ahí se están levantando. Por aquí, mire que parece que es un macho este que está acá. Miren, yo pienso que ese es el macho. Porque miren la cornamenta que tiene. Miren qué chulada. Vamos a ponerlo aquí, que no se mueva mucho. Miren, ese es el macho. Ese que está ahí es el macho. Miren qué bonita cornamenta tiene. Una chulada de animales. Ese que está aquí en el puro medio es el macho, para ir. Sí, lo que estoy mirando, que se le miran los cuernos. Mira aquí. No te recargues ahí, verá. Mira. Mira aquí en el video. Bonito, ¿no? Y está grande.
grande el machón ese. Y estas son las hembras, porque mira, la hembra creo que también tiene el... También tiene cuernos. Cuernos, pero más chiquitos. Sí. Mira, se anda echando. Ahí se anda echando. Pues estos son los antílopes, mis amigos. Miren. Los berrendos, antílopes, lo mismo. Miren. Oye, ya pasamos una mancha grande también ahorita, pero está muy lejos. Sí, pasamos ahorita, ya pasamos algunos. Aquí al señor se le olvidaron los miralejos. ¿Y cómo le ha podido todo el día? Mira, aquí lo fueras visto de cerquita. Mira, están echados, Toño. Está, sí. Pero mira, ahí está el macho, Toño, mira. ¿Es todo lo que puede acercar? Sí, es todo lo que acerca, mira, ahí viene para acá, mira. Mira, compa, Toño. Oye, qué grandotes tienen los cuernotes. Mira. Es un trofeo. Mira qué bonito está. Ahí anda una hembra y ahí está el macho, mira. Bonito está. Y parece que es el único macho que anda en lugar. Me. Es que agarran. Me. Lo desplazan, él agarra eso, lo clica ahí. Míralo, míralo. Ahí vienen para acá. Ahí vienen, ahí vienen. Falta que vengan a saludarnos. Ahí vienen para acá. No hay que movernos mucho, a ver si se arriman un poquito más. Mira qué bonito, esa es la hembra. Esa que va caminando la hembra y el macho el que anda comiendo. El de los cuernos grandes. Míralo, ahí va, ahí va. Ahí va con la otra hembra. Míralo. Aquel que está ahí. Bueno, hasta que se nos hizo, mira los animales, los antílopes, berrendos, le dicen también. Míralo, ahí va el machón. Una chulada. No, ya están impuestos a ver gente de ellos. Cuidadito que debe atentar uno. Sí. Ay, mira. Bueno, amigos, pues allá ya nos sacamos la espina, como dicen. Ya miramos los antílopes, ahí están. Aquí están comiendo gusto ahí. Y ahorita miramos una manada más grande en todos estos terrenos, miren como aquí. Está muy lejos, ¿no? Es donde se la llevan estos animales. Y pues aquí están, los cuidan mucho estos animales aquí porque pues hace muchos años trajeron esos animales aquí, Toño, para que se reproduzcan aquí ellos. Y pues está muy bonito, la verdad. Y también es muy bonito mirarlos. Están mansitos, no están broncos porque otro animal ya se hubiera ido, mira. Pero ese, el macho, está bastante grande. No va a cuidar su... Sí, cuidar su... Y es el que anda cuidando la manada. El jefe de la manada. Bueno, pues vamos a continuar, amigos. Vamos a seguir avanzando. Todavía seguimos esperando a ver dónde hacemos la carnita asada. Porque aquí no se ha podido porque, miren, hay mucho zacate. ¿Te imaginas? Prende aquí y se va todo. Andamos buscando un lugar bueno. Ahora sí, oro, chavalones. Ya miramos los berrendos. Los antílopes. Aquí llegamos a recargar la gasolina, compa Toño. Mira. La mercantila esta, mira. Qué ole, qué chulada, ¿no? Ahorita vamos a entrar a ver qué hay allá adentro. A ver qué podemos comprar. Mi papá trae mucha hambre porque oye, aquí huele a carne huele asada. Huele mucho a carne asada aquí. Es que allá venden carne asada. Las pues, tripas me andan rechinando, loco. Sí. Si quieren checar allá adentro a ver qué hay, ahí voy para allá. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento más esperado, ahora sí. Ya llegamos aquí, vamos a hacer la carnita asada, porque ahora sí ya traemos muchísima hambre. Pero ¿qué creen que pasó, mis amigos? Que nos acabamos de dar cuenta. Se nos olvidó la parrilla para asar la carne. Pero miren, aquí anda el viejón. Vamos a hacer la parrilla porque ya me ando pasando de hambre. Se va a fabricar una parrillita, miren. Comienza el hambre de púa.
Con, que no encontramos. Vente una parrilla, mi papá, aquí, mira. Sí, con este pedazo de alambre que estaban tirados allá, miren. Ahí está trozado el alambre. Esto lo vamos a agarrar de guía. Aquí y... lo vamos a abrir. Ahorita se aventa una parrilla. Mientras nosotros vamos a ir haciendo las brasas. ¿Qué no, compa Toño? Hay que ir a traer leñita, compa Toño. Allá en el rancho, qué feliz vaya haciendo las... Por favor. Míralo, míralo. Para que se acuerde la parrilla. La parrilla. Esa casita donde esa es blanca, esa no, Toño. No, no es al negra. Era la parrilla improvisada. Un café caliente. Todos los pedazos de carne por ahí con la parrilla, no, Toño. Con queso y frijoles. Ahí va, ahí va. Yo. Ahí va la cosa, mira. Yo no. Lo dispone de Linares. Mm. Ya nos andamos pasando de hambre. Ah, ¿qué creen, cámara? Resulta que se nos olvidó la parrilla. Y fuimos a comprarnos en la tienda, fuimos a comprar la carne. Y se nos olvidó los chiles verdes en la tienda. Y la sal. Pero bien dice el dicho que vale más tener suerte que dinero. No, miren, aquellos compas allá van a hacer una carnita asada allá. Ahorita nos lo encontramos en el camino ahí. Y nos pasaron un poquito de sal para la carne. Pero aquí estamos ya echándole un taco. Gracias ahí a los camaradas ahí que si van a mirar, si miran este video. Muchas gracias ahí por las atenciones. Y les mando un bonito saludo. Dicen que son fan aquí del compa Carlos. También miran los videos. Ahí fuerte en la cacería ellos. Vinieron a checar el área aquí en la cacería. Suerte, camaradas. Aquí andamos echando un taquito. FL, vuelta la carne, va a quemar. No. Está muy grave la brasa. Está quemando, mira. Bueno, mis amigos. Seguimos aquí. Y ya nos vamos a despedir de todos ustedes porque seguimos meneando el diente, no nos para el diente aquí. Seguimos haciendo la carnita asada. Ay, mira. Míralo. Ajá. Sí. Ya está cayendo la tarde y pues ya nos vamos a retirar de ustedes porque ahorita ya no se va a mirar. Ahí vamos a grabarles un poquito de lo que vamos a grabar en el camino. Y pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta el final de este video. Anduvimos bien a gusto en todos los lugares. Muchas gracias, papá. Sí, sí, bendiciones para todos, la pasamos muy a gusto todo el día de la dando vueltas aquí y grabando los videos. Está muy triste, ya no podemos hacer mucha lumbre porque hay que pegar quemazón. Saludos, compa Toño. Saludos. Ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo. Ahí para toda la gente, gracias por seguirnos y pues ahí nos miramos en la próxima, mis amigos. Ánimo, hay que seguir meneando el diente porque trae mucha hambre. Ahí nos vemos, hasta la próxima. Y como dice el compa Toño, ¿qué anda haciendo la piocha esta aquí? Miren, acá anda en la sierra, una piocha, aquí en el arroyo. ¿Algún pájaro trajo la semilla esta de la piocha, no? Este árbol de piocha. Algo bien, gordo. ¡Qué loco, no! ¡Ánimo, compas! Míralo, míralo.